www.radiomaya.com.mx y Diario de Yucatán. Les saluda Gaspar Silveira, periodista de la sección de deportes. Podemos sentirnos más que satisfechos por el sexto lugar obtenido hace unos momentos en Londres por el yucateco José Lino Montes Longo en la prueba de halterofilia de 56 kilogramos. La verdad es que lo logrado por el acorazado de Becachén es para sentirse más que digno, orgulloso por el papel. En el envión, Lino vivió sus mejores momentos en los juegos. Al final, bajó satisfecho de la tarima luego de realizar un intento de 157 kilogramos totalmente satisfactorio. No le fue favorable el tercer intento cuando intentó levantar 160, pero ahí quedó. Su total de 269 lo dejó en el sexto sitio. Si consideramos todo lo logrado por Lino durante el ciclo olímpico, es para sentirse satisfecho. Había alcanzado la tercera posición en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, que le valieron la medalla de plata, y en el Campeonato Mundial de París se ubicó en el octavo sitio. Hoy, con los monstruos asiáticos peleando por las medallas, Lino se ubicó en la sexta posición, un sitio, ya lo dijimos, bastante decoroso. Para hacer su debut, Lino estuvo más que bien. Sin duda alguna le esperan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Hay 4 años para reflexionar, hay 4 años para prepararse, hay 4 años para trabajar fuerte. Lino ha mostrado que tiene todo para lograr lo que se propone. En una charla en el Diario de Yucatán recientemente nos había prometido que podía ir a los Juegos Olímpicos. Luego nos dijo, puedo ganar una medalla. No ganó la medalla, pero Lino es un campeón con el solo hecho de participar en los Juegos Olímpicos. Lino es un joven nacido en una cuna pobre, en el seno de una familia humilde, de campesinos, pero a base de esfuerzo y de sacrificio, llegó hasta donde está hoy. Hoy en Londres está ante los ojos del mundo. Vivió momentos de gloria, porque es una gloria estar en los Juegos Olímpicos. Les saludo a su amigo Gaspar Silveira y les invito a seguir la cobertura de los Juegos Olímpicos a través de yucatán.com.mx y las diversas publicaciones del Grupo Mega Media, Diario de Yucatán, La I y el periódico Al Chile. No se pierda todo lo que tenemos para ustedes.